Doggone the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Red God, the mighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Recomiendo, estamos en Escobar Santa Fe, en Volkswagen, concesionario exclusivo oficial que tiene aquí en la ciudad capital de la provincia. En este caso, para hablar de una nueva vedette, veíamos recién algunas imágenes y realmente uno no deja de asombrarse de lo que es esta nueva Tiguan que ha llegado aquí a Escobar y que, bueno, de su gerente comercial de Volkswagen, Ignacio Siri, nos va a comentar, porque realmente, Nacho, es una camioneta que atrapa y enamora ya desde cuando uno la ve nomás. Sí, Maxi, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, nuevamente un gusto tenerte acá. Y bueno, sí, como ya habíamos hablado en otras entrevistas, y habíamos hablado de que 2018 iba a ser un año bastante cargadito de presentaciones, de novedades de Volkswagen, y bueno, esta creo que es una de las novedades más grandes que tenemos, no solo en volumen de la unidad, sino también lo más esperado, que es la nueva Tiguan All Space. Y bueno, ya la tenemos en Santa Fe, en Rafael, así que precisamente hablando de Tiguan All Space, al referirnos de All Space es porque precisamente ocupa todo el espacio. Y no solamente porque toda esta línea de Tiguan, que mucha gente la vino siguiendo y la vinimos siguiendo por detalles de internet, por salones del automóvil, donde se presentaba, donde venía, no venía, que venía así, que venía así. Bueno, llegó y nos trae los 7 asientos como novedad de serie en todas las versiones. Así que bueno, estamos muy contentos y gracias a Dios ya las ventas que hemos hecho o preventa de estas unidades han demostrado que la gente la está esperando y ya quienes tienen la unidad obviamente están conforme. Y bueno, acá la tenemos para ver. Arranco por el final que decías vos de los 7 asientos. 7 asientos que se pueden transformar en 5 y tener un baúl que queda de forma gigantesca. Sí, en realidad recién, bueno, con las imágenes que estamos tomando, habrán visto que está la posibilidad de los 7 asientos, de los 5 asientos o de solamente los 2 adelante y dejar un baúl o digamos prácticamente una capacidad de carga increíble rebatiendo todos los asientos porque es muy dinámica la unidad, tanto en la parte de baúl, en cómo se conforman las formas que se le puede dar a la unidad internamente, dependiendo de la cantidad de pasajeros que uno tenga que llevar, 5, 6, 7 y carga o lo que dependa cada uno. Esto es importante destacarlo porque Volkswagen hacía bastante que tenía, en su momento habíamos tenido algo con Charan, pero hoy por hoy lo tenemos en un SUV off-road, que así es como está dictaminada la unidad y bueno, está muy bueno que tenga todas esas posibilidades de cambio. ¿Qué diferencia va a notar aquel que ha tenido una Tiguan, que hoy ve muchos en la ciudad de Santa Fe, los modelos anteriores, con este nuevo modelo? Con estos nuevos modelos, pues me estabas comentando antes, sí, de arrancar la nota, que vienen tres distintas capas. Bien, bien, bien. Mirá, más que diferencia, yo hablaría de las similitudes que tiene la anterior, porque la línea anterior de Tiguan, mucha gente o el que tiene una Tiguan anterior va a decir, uy, me cambiaron la unidad. En realidad, hay que destacar las similitudes que tiene con la línea anterior y más allá de eso, lo que se incluyó. Porque obviamente que de lo que era la línea anterior de Tiguan, que estuvo viniendo hasta hace unos años, se ha mantenido tanto motorización como terminaciones, como seguridad, y a ellos se le ha
puesto muchísima tecnología y espacio. Entonces yo hablaría más de lo que se le ha sumado a la línea anterior. Una posibilidad de ser también un SUV y de 7 asientos más toda la tecnología que tiene, que la habrán visto, muchas cosas de tecnología como el GetUp Display, que es la pantallita que está apareciendo por arriba cuando uno prende la unidad, por arriba del tablero, que nos indica distancia entre una próxima unidad que tenemos, o las funciones del navegador dentro del tablero, totalmente digital, como ya lo habíamos visto la última vez en Passat también, la función Overview con las cuatro cámaras. O sea, son todas cosas que se le sumaron a la línea anterior y que un usuario de la línea anterior de Tiguan no va a extrañar en nada. Al contrario, como que se va a subir a esta. Y como si fuera poco, te agrego, hay una versión que es la 1.4 Trendline DSG, que mucha gente no dice, pero 1.4 es el motor 150 caballos con turbo. 150 caballos y turbo, además. Con turbo, muy económica, y además con una potencia de 150 caballos, pero una caja de 6 velocidades DSG. Para que vaya tranquilo el auto. Imagínate, o sea, quienes han tenido esta caja y la han disfrutado, realmente se han enamorado a nivel de prestaciones de la caja. Hablo, la 1.4, una caja de 6 velocidades de DSG, y la 2.0 que vienen Comfortline y Highland, los dos versiones de equipamiento, por una caja de 7 velocidades también acomodada, digamos, a lo que es el producto, al andar, al consumo, y todo está puesta en escena, digamos, de tanto de caja como de motores, acompañado con una novedad que es, la verdad, a nosotros nos impresionó como gente que estamos todo el día, que todos los usuarios que estén comprando estas unidades, sea la 1.4 o la 2 litros, tienen los primeros 3 service bonificados al 100%. Así que son, o sea, gratis. Gratis, o sea, 3 primeros service bonificados al 100%. Eso es algo muy novedoso, la verdad que muy bueno, teniendo en cuenta de que si bien los costos no son exagerados, pero uno tiene que pensar que es un vehículo de alta gama. Bueno, los 3 primeros service bonificados al 100%. Nacho, yo veía recién algunas. Uno ya cuando agarra la llave del auto, del que estamos viendo en imágenes, ya uno cuando aprieta un botoncito nomás, ya se destraba las cerraduras, ya se abren los espejos automáticamente. Es sinónimo de lo que es el respeto ya que te genera el mismo auto, ¿no? Sí, toda está pensado como un todo, como una unidad de alta gama, pero con la tecnología que uno tiene que tener. Hay una función, no sé si habrán visto, que teniendo la llave cerca y pasando el pie por abajo del baúl, también abre el baúl. O sea, son cosas increíbles que vamos descubriendo todos los días. Eso más que nada para la mujer, porque eso venimos con las bolsas de carbón. Exactamente, sí. Un asado, fuimos al supermercado y tenemos usado. Pasando directamente el pie por abajo del baúl, se puede abrir. Eso lo vamos a probar y lo vamos a ver. Está muy bueno. Las cosas que se descubren en el vehículo son increíbles. Otra cosa que veía es con el climatizador digital para mí, para la parte de atrás. Sí, seleccionar la velocidad, la temperatura. Tenés 3 sectores de diferencia. Eso también es una novedad. Ya en Passat lo teníamos. Pero tenemos 3 sectores entre las plazas delanteras, que se dividen en 2 partes, y la parte trasera con la salida de aire. Y una diferencia de hasta 4 grados y medio entre cada sector. Para que si los de atrás tienen calor, no tienen que andar pidiéndole aire adelante. Cada uno con su función y cada uno con su temperatura se puedan acomodar. Uno recién lo comentaba, el tema del todo ya, hoy está todo digitalizado, ya todo el display digital, uno cuando se sube el auto, además la calidad de colores, no sé si es HD, pero es la calidad, es HD. Es HD, cosa, no sé si te habrás dado cuenta que casi no se nota que las agujas son digitales. No. O sea, no son agujas. Parecen verdaderas. Parecen analógicas, pero son digitales. Y lo que tiene es eso, que uno, además, cada uno puede configurar, desde configurar un asiento, una memoria, configurar si quiero el navegador en la pantalla o si lo quiero tener en el tablero, quiero tener las agujas más chicas, más grandes, poner cierta información. Está hecho para que el cliente, una vez que esté y de forma muy sencilla, pueda configurar la camioneta como le parezca, o sea, como a él quiera, conveniente. Además, algo muy, muy interesante, que es cuando uno se sube, la comodidad de estar subiendo ese auto. Bueno, eso es ya destacable. El que tiene Tiguan ya lo debe saber. Eso es, por eso hablábamos hoy de qué sumó con la línea anterior. Eso es de lo destacable de Volkswagen, de siempre. Lo vimos en Amarok, o sea, en Amarok, que es una pick-up y una comodidad increíble adentro, con unos asientos muy cómodos para hacer hasta distancias semilargas y largas. Entonces, está pensado para eso. O sea, funciones dentro, inclusive de la misma butaca que nos dan para, por ejemplo, poner si tengo que acomodar la parte lumbar, cervical, y bueno,
todas las funciones pensadas, digamos, para cada momento y para cada lugar de cada cliente. Y con, yo creo que debe tener lo último en tecnología en seguridad, ¿no? Sí, seguridad, digamos, Volkswagen le incluye a todas la misma seguridad. O sea, no es que si compro la versión más cara tengo más seguridad que la más económica. Volkswagen le está poniendo muchísimo hincapié, inclusive tenemos, gracias a Dios, la novedad de que App y de que Polo siguen teniendo las 5 estrellas. Si bien me fui del producto, pero sí, te quiero decir cómo otro producto la marca tiene las 5 estrellas en Latin Cup y pelea mucho por eso. Por lo que desde el inicio de gama en una unidad tenemos todas las mismas, digamos, ofrecimientos de seguridad que para todo. O sea, control de estabilidad, control de tracción, toda la misma cantidad de airbag, la misma, digamos, seguridad activa y pasiva en todas las unidades. Dos cosas para ir antes de finalizar es, una, ese techo panorámico que tiene. Ah, sí. No conocí la otra T1, pero es impresionante el techo ese que sí ocupa los asientos delanteros y los traseros. Exactamente, el total, sí. Eso es muy lindo en la versión Highland y en la versión Comfortline, que también viene como opcional, y las que estamos teniendo tienen el techo opcional, el techo corredizo, pero además un techo muy amplio, panorámico, sí, no solamente que estábamos acostumbrados a un techo chico solamente para las plazas traseras, delanteras, perdón, ahora es para todas las plazas, sí, lo podemos acomodar también. Y lo último que vimos en imágenes, lo que tiene que ver con el tema de las tracciones y el tipo de ruta en el cual está manejando, en este modelo, ya sea con nieve, en ruta de asfalto, es que por... Exactamente. Eso es para los más exigentes. Es lo que volvemos a lo que estábamos hablando hace un ratito. Tiene todo para que el cliente configure a su gusto o a su necesidad que cómo tengo que manejar, con qué comodidad, cómo tengo la información, cómo tengo mi conectividad. O sea, cómo me manejo con todos los elementos que hoy por hoy un conductor es totalmente diferente a otro. Y capaz que estamos hablando de un esposo y de la mujer o de una persona y su hijo, entonces cada uno tiene su forma y lo puede configurar y guardar. Todos esos puntos es lo que hablamos hoy, que se va a adaptar a la conducción. No es que la persona tiene que adaptarse a aprender a cómo se maneja, sino que lo que hace la camioneta en sí o el vehículo es adaptarse a cómo nos gusta manosear a nosotros, a cómo nos gusta acomodarnos, y bueno, todo fluye en lo mismo. Nacho, gracias, y invitamos a todos que pasen aquí por el Salón de Escobar. Los invitamos, déjame hacer hincapié también que en la sucursal de Rafaela tenemos la unidad con gente que está muy capacitada para informarlos, para, bueno, darles su presupuesto, para que puedan verla. Y como siempre decimos, acá en Santa Fe y en Rafaela los invitamos a que vengan, las puertas están abiertas, estamos los sábados a la tarde. Así que las pueden venir a ver, pueden venir a conocerlo, y desde ya un gusto tenerlos. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes, Max. Con Ignacio Sili, el gerente que tiene aquí Volkswagen en Escobar Santa Fe, hablando sobre lo que es la vieja T1, pero además con lo que tiene que ver con toda la tecnología y las nuevas innovaciones que le han puesto a este nuevo modelo que tiene T1 aquí en Escobar Santa Fe. Lo recomiendo.